Muy buenos días, Gracias. bienvenidos eh, a todos a eh, la sede del Ayuntamiento de Madrid eh, para la presentación del informe de la Franquicia de Madrid, elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. Eh, me acompañan en la mesa el delegado del Área de Gobierno eh, de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo. El director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, Eduardo Abadía, y el director de franquicias y director comercial de franquicias del Banco de Sabadell, don Alberto Almazán. Eh, tiene la palabra para su intervención eh, don Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Concha, muchas gracias, delegado, por, la, por estar con nosotros, muchas gracias, Alfonso, por estar con, 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 con la Asociación Española de Franquiciadores en este importante acto, que yo creo que es la primera vez que se hace un estudio de, del sistema de franquicias en Madrid por los distritos y creo que es un informe… Y casi voy a empezar por el final, pero creo que es un informe que ayuda mucho al comercio, ayuda mucho a, a lo que es el, el desarrollo del comercio y las relaciones comerciales en lo que es la Comunidad de Madrid, donde eh, de, la propio, de la propia lectura se va a ver dónde hay lagunas, dónde no hay lagunas, dónde se puede crecer, dónde se puede crecer. Y sobre todo, una serie de información que a todos los empresarios les va a venir muy bien para tomar decisiones, dónde se están, incluso conocer la competencia, no conocer la competencia y ver dónde se puede crecer. En Primer lugar, agradecer, por supuesto, tanto al Ayuntamiento como a Blanco Sabadell el apoyo que, que él mismo lo ha hecho y, sobre todo, eh, comentar un poco las fuentes de donde se hace el estudio. Me parece que es de obligado, eh, obligado cumplimiento decirlo, que fueron, por un lado, han sido los indicadores demográficos que del propio Ayuntamiento de Madrid hemos podido tener acceso para tener ese tipo de informe por supuesto, la los estudios que tiene la propia Asociación Española de Franquiciadores y también la información suministrada por las centrales franquiciadoras de cara a, a su presencia en, la, en Madrid, en este caso. Bueno, os podemos, les puedo decir, en primer lugar, que con una población de 3.312.000 habitantes, que es la población que hay en Madrid, el 48,8% de las marcas que integran el sector están en Madrid, capital. Eso es un dato muy importante. Si hablamos de número de establecimientos, estamos hablando que ocupa, como decía Doña Concha, 4.417 establecimientos. Y si hablamos de enseñas o marcas que de alguna manera u otra están con sede aquí o que evidentemente están operando en Madrid, en este caso, son 674, con lo cual es un nivel muy representativo de las marcas que hoy en día están operando, tanto nacionales como extranjeras, que están operando en, en Madrid. A nivel de sectores. Pues eh, hay 26 sectores que, que están operando en el mundo de la franquicia y solo con cuatro de ellos, como vamos a verle, os voy a eh, nombrar: hostelería, moda, alimentación, belleza y cosmética. Eh, eh, abarcan 338 marcas y tienen 2.312 locales. Esto significa que solo con cuatro sectores tienen el 50% a nivel de marcas, 52% a nivel de locales. La gran concentración que hay en cuatro sectores. Fíjense que el resto de sectores que estamos hablando, de 22, lógicamente, llevan el 49,9% en marcas y el 47,7% en locales. Bueno, no deja de ser más que un picture, un cuadro, que evidentemente es un, un dato muy importante a la hora de tomar decisiones. Luego, eh, hay un tema muy interesante, que es un poco el eje de todo el estudio, que es la franquicia por distritos. Para ello tenemos los 21 distritos de Madrid, eh, evidentemente, estudiados y, y referenciados al mismo. Fíjense. Eh, el distrito de Salamanca tiene 152 marcas ubicadas. En dicho distrito, pero solo tiene 480 y tiene perdón 460 locales. Eso habla de un nivel de local por marca de 5,2. Es un indicador que puede ser válido para tenerlo en ello. El segundo es la, el distrito de centro. Pero fíjense, solo con 92 marcas tienen 460 locales. Con lo cual estábamos diciendo que ya estamos sacando una lectura, yo creo que, creo que acertada, que evidentemente es una zona. De gran penetración de locales en la zona centro, lógicamente por los datos. Pasamos de 3% de las marcas en ello a un 5,2% en, en el caso de, de, del centro. ¿no? Tema importante. Luego está Chamberí, el distrito de Chamberí, con 40 marcas y 343 locales, Chamartín Martín, 18, 318, y Fuencarran y El Pardo, de 15 marcas con 300 locales. Pero fíjense, si vamos, human, si vamos haciendo el mismo ratio en estos tres, estos tres distritos nuevos, Chamberí tiene un ratio de 8,5 tiendas por marca, Chamartín 17,6, que es otro tema muy interesante, y sobre todo Fuencarral y El Pardo, solo con 15 marcas, tiene 300 locales, con lo cual el ratio es de 20. Con lo cual estamos hablando de una zona que, evidentemente. Está creciendo de una manera, sobre todo locales. Ya no hablamos de una marca, pero sí que es la importante, es un poco la dispersión o la concentración de locales en una zona determinada. Muy interesante. Con ello no es que estamos hablando de que una, mejor, una zona es mejor que otra, sino que estamos hablando de datos objetivos. A partir de ahí, cada uno puede sacar, la propia Administración sacará sus conclusiones, las propias empresas sacarán sus conclusiones y verán dónde pueden estar, dónde no pueden estar, qué es donde estamos o cuáles son nuestros retos. Eh, y fíjense, una zona donde el que menos tiene es el. Distrito de Barajas, por ejemplo, con 50.000 habitantes, creo recordar, tiene 75 locales. Hay dos indicadores que no se nos pueden escapar, que es eh, distritos que están más céntricos, con lo cual tienen más franquicias y determinados ratios de franquicia y marcas, que luego hablaremos, y otros, hay otros, otros distritos con más. Con, con más cercanos, que es lo que tienen, eh, bueno, más cercanos a lo que son centros comerciales, a lo que son, por ejemplo, el tema de eh, algo, un detalle muy importante con lo que es barajas. Barajas atrae muchísima locales de franquicia, lógicamente porque tiene un valor añadido que bueno el, el flujo de gente que en un momento determinado puede venir o que puede pasar por el aeropuerto cercano al aeropuerto. ¿no? Yo creo que ese es otro punto, es como muy interesante. Eh, por distritos, fíjense, el que tiene mayor presentación, lo hemos dicho antes, tiene Salamanca con 152 y el que menos presencia tiene Puente Vallecas con 84. Si hablamos por distritos, por locales. El mayor, el mayor de, presen, de mayor presencia, lo hemos dicho antes, ya no es no Salamanca, es sino es Centro, con 485 locales. Y si hablamos el de menor presencia, ese sí que coincide con Puente Vallecas, con 140. Como resumen, yo creo en esta parte del, del informe, yo creo que es el primer estudio que se hace de estas características, creo que ayuda a conocer a las marcas donde eh, tienen campo para ubicarse, dónde tienen eh, campo para crecer y dónde es, dónde están ya saturadas, con lo cual el nivel de crecimiento va a ser más difícil, algo que es una obviedad, pero en, una, en un concepto de negocio como es la franquicia, que estás normalmente desarrollando cada día más locales y más franquiciados, pues sabe hasta dónde puede llegar y no puede estar creciendo de una manera exponencial toda su vida. Y luego otro dato que es muy importante, que ahora analizaremos, son los datos de población, porque también es un importante ratio a la hora de saber eh, qué conceptos triunfan en un sitio o en otro, para saber si yo puedo estar allí o no, porque aunque haya una, un número de población muy importante, no significa eso que todos los conceptos sean válidos para, para ese tema. Con lo cual, no hay una verdad absoluta, sino que es una serie de, 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 de ratios y una serie de información que tiene que ser analizada uno por uno en cada caso y saber. Y desde luego, desde el punto de vista de la Administración, yo creo que es un trabajo que hemos hecho conjuntamente y creo que puede ayudar mucho a lo que es el comercio en general, porque al final la franquicia no deja de ser... Una, una forma de distribución comercial y que evidentemente eh, los franquiciados son comerciantes, con lo cual si hay, si hay alguien que es comerciante es un franquiciado, bajo una marca pero es un comerciante. Además, yo siempre digo lo mismo, es decir, cuando alguien va a un local determinado, no pregunta quién es el dueño ni quién es si es franquiciado, si es franquiciador o si es eh, otro tipo de fórmula, ¿no? Es alguien que va porque le gusta el sistema, le gusta el producto, le gusta el servicio, le gusta la atención sea A, X, B o Z. Y eso es un poco el gran reto que el futuro va a, a, a determinar en este tema. Yo quiero mandarles unos, unos datos rápidos y ratios que son muy interesantes. Fíjense, cuando hemos hablado antes de los, 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 los distritos con más locales, como ha sido Centro Salamanca, Chamerí, Chamartín y Tetuán, tiene un ratio por habitante, ahora ya es por habitante, ya no es por local, que por ejemplo en el centro tiene 0,34. En Salamanca 0.31, Chamberí 0,25, Chamartín 0.22, hablando de población, ¿eh? comparando eh, locales frente, perdón, a habitantes. Y Tetuán 0.17. Luego Fuencarral y El Pardo, que normalmente es el quinto, allá pasa a tener un ratio de 0.10, incluso cuando la media de todo Madrid es 0.13. Lo cual ahí vamos viendo eh, que bueno, pues ahí Fuencarral 0.12. Eh, Carabanchel es 0,10 y Hortaleza es 0,10, con lo cual ya no es tan importante eh, eh, los locales, sino el número de habitantes que hay y el perfil de todos ellos. Por ejemplo, otro dato muy importante, sectores por distritos, población, Carabanchel, 258.000 habitantes. Curiosamente, eh, tienen ocho tiendas y el sector más representado es la telefonía. Hablamos de no mucha inversión o una inversión media. ...y que evidentemente es un sector que ha crecido mucho... ...en el tema de, de telefonía. Foncarrayo y El Pardo, con 247.000 habitantes... ...uno de los sectores con más crecimiento... ...ha sido fundamentalmente el de la enseñanza... ...con 10 centros. Interesante. Con lo cual estamos viendo por qué parte o por qué lado... ...puede entrar uno u otro. Y el Puente de Vallecas, que evidentemente son 239.000 personas... ...que es un número importante de crecimiento... ...el sector más representativo es el ocio, con 6... Bueno, pues es otro dato que yo creo que es eh, muy importante. Y luego, pues para, para hablar de lo que es la marca de franquicia en Madrid, un poco por sectores, pues eh, el top ten, por decirlo de alguna manera, lo tienen todos ustedes en, en el informe, con lo cual, más que nada es para que se queden ustedes en marca. La número uno es día de alimentación. 2 Tecnocasa, 3 Carrefour, 4 Marco Aldani, 5 Burger King, 6 Rodilla, 7 Subway, 8 Telepicha, 9 Montaditos, 100 Orange, 11 Al Campo, 12 Movistar, 13 Starbucks. Lo digo porque tengo aquí al director de Starbucks y que por lo menos quería llegar a Starbucks para que conociera y no se enfadara conmigo. Carlin, Brooklyn Fix Boxing, Domino's Pizza, Kissanás. McDonalds el 25 y es mi presidenta pero está en el número 25 no quiero decir nada aprovecho que no está allá para que no me eche mucha bronca y así sucesivamente no pero yo creo que es muy importante saber dónde está cada uno sobre todo porque son sectores de alimentación algo que ya lo hemos visto anteriormente sector de hostelería y el sector de otro de belleza y que es un sector que está creciendo mucho y sobre todo uno de los sectores que hoy en día está creciendo mucho también es sobre todo más que nada de belleza que por supuesto y de eh, es el tema de eh, los gimnasios que de alguna manera pues eh, nos hablan un poco del nivel de bueno, pues de, de forma física que todos nosotros queremos estar, ¿no? Y que hay curioso, hay curiosamente hoy lo van a ver ustedes en la mesa redonda y perdonar que haga este hincapié, pero creo que es importante, es gente que está muy posicionada en la comunidad de Cataluña, por ejemplo, muchas marcas de de, de ellos están en Cataluña, pero tienen estratégicamente el interés de entrar en Madrid, con lo cual, lógicamente, hoy vamos a tener al director general de expansión de la marca aquí para que nos hable de la importancia estratégica que es Madrid para todos ellos. No significa que ahora mismo estén, pero significa que quieren venir aquí para crecer. Y eso es un poco el, el tema más importante de todos ellos. Por mi parte nada más, yo sé que son muchos números, son muchas mezclas, son muchos ratios, yo creo que es un informe, se va, está en la página web nuestra, se va a hacer al inglés también, se va a traducir para poderlo mandar incluso a, a todas las federaciones y a todos los organismos que de alguna manera... Y además es un poco de la, la, la ventana de Madrid para que es, evidentemente se pueda utilizar en ello. Cualquiera de los estudios que hace la asociación, y con eso acabo, tanto el nacional e internacional, el de litigios, el de la mujer en el mundo de la franquicia, que también se ha hecho el año 2021 como una novedad, este y... y que, está, que, que sacamos de hacer a finales de año. Creo que es un paso más para, para mayor conocimiento, apoyo a la Administración, apoyo al sector, apoyo al comercio. Y eso es una forma de crecer todos en, en, en lo que es nuestra vida profesional. Con que, por mi parte, muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de que, o Concha, o si no, daré paso a, al director de. De, del Banco Sabadell en Madrid, que evidentemente tiene mucho que decir en temas de financiación y en temas de conocimiento del mercado. Muchas gracias. Vamos, por favor. Hola, buenos días a todos. Gracias, Eduardo. Miguel Ángel Concha. Según el informe de la Franquicia de España de 2020 de la Asociación Española de Franquiciadores, en España operan actualmente 1.381 franquicias y de estas aproximadamente lo hacen en Madrid. Desde Banco Sabadell gestionamos mil franquiciadores aproximadamente, de los cuales el 60% están en Madrid. Banco Sabadell lleva en sus genes la cercanía a las empresas y a, los y a los autónomos, y es la entidad pionera en tener un departamento de franquicias exclusivamente dedicado a esto desde 1996. Gestiona estas mil marcas especializadas en sectores. La dirección del departamento está ubicada en el centro corporativo que está en San Cugat. Pero, dada la importancia de Madrid como comunidad autónoma líder en el sistema de franquicias, Banco Sabadell ha ampliado y reforzado el departamento en 2022, situando un director de franquicias en Madrid, que he tenido yo la suerte de ocupar este puesto. Así que, de alguna forma, yo soy producto de la fuerza de Madrid en la franquicia. Felicito a la EF por el trabajo que hoy se presenta y al que hemos tenido oportunidad de unirnos, al igual que hemos hecho con otros estudios, como la Mujer en la Franquicia o el Observatorio de Jurisprudencia de Franquicia. Era necesario hacer un estudio sobre la franquicia en Madrid para profundizar y destacar la importancia que tiene la capital de España como líder en este modelo de negocios. Desde Banco Sabadell seguimos apostando por la divulgación y conocimiento de la franquicia. De la mano de la Asociación Española de Franquiciadores, y esperamos poder continuar colaborando en los próximos estudios e informes que se elaboren. Muchas gracias a todos. Nada más. Muchas gracias. Eh, evidentemente, me doy paso al delegado de Economía, Miguel Ángel, por favor, tu turno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores. Alberto Almazán San Martín, director de franquicias, de la Dirección Comercial de Franquicias del Banco de Sabadell, Concha Díaz de Villegas, directora de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias a todos los asistentes, bienvenidos al Ayuntamiento de Madrid. Empiezo dando la enhorabuena a la Asociación Española de Franquiciadores por el magnífico estudio sobre las franquicias en Madrid. Un estudio que, como antes ha dicho la directora de Comercio, ha sido apoyado por el área de economía del Ayuntamiento de Madrid que dirijo. Es un estudio que arroja luz sobre, el estudio sobre la franquicia de la ciudad de Madrid y, como el propio informe indica, se dispone con él de herramientas útiles para la toma de decisiones de promoción comercial en función de las distintas situaciones detectadas tanto a nivel general de la ciudad como de las distintas áreas socioeconómicas eh, estudiadas. En, en definitiva, es un estudio que sirve para poder abrir negocios de franquicias en el Ayuntamiento de Madrid y con ello crear empleo. El 50% de las marcas de las franquicias de España están en Madrid, lo que da una idea de la potencia de atracción de inversiones y riqueza que genera Madrid. Son 4.417 establecimientos en 674 franquicias. Eh, muchas de, de estos locales abiertos de franquicias son, son únicos en nuestro país que aportan también un valor añadido especial a la ciudad, que cuenta además con un zócalo comercial extraordinario y único en el mundo. Estas franquicias generan en torno a 15.000 empleos en la ciudad, eh, repartiendo además esa creación de puestos de trabajo a lo largo de todos los distritos. La hostelería o el comercio, particularmente el de moda, son los que cuentan con un mayor peso en Madrid y que junto a belleza y estética suponen algo más del 50% de total de los locales abiertos en Madrid. Eh, y hay además otros 18 sectores representados, que como decía, están distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Eso es lo que da lugar al zócalo comercial tan variado y entre todos eh, enriquece a la ciudad. Así que desde el área de economía, innovación y empleo hemos sido conscientes de todas las dificultades eh, que se han venido han venido pasando especialmente desde la durante la época de la pandemia y por eso hemos apostado por la digitalización y tratando de promover y promocionar el pequeño comercio y la hostelería y hotelería en sus distintos campos. Y prueba de ello es este mismo estudio, que parte también de la iniciativa de la Dirección de Comercio y Hostelería. Desde el Ayuntamiento, desde que iniciamos el mandato, hemos realizado rebajas tributarias por 450 millones de euros, como las bonificaciones en tasa de terrazas y bonificaciones en IBI, de las que se han beneficiado, eh, obviamente, distintas franquicias. Eh, hemos lanzado nuevas ordenanzas para facilitar eh, la actividad económica, como las de las licencias. También in, influye radicalmente sobre el sector franquiciado. Hemos implicado procesos administrativos. Hemos apoyado a la financiación, financiación de nuestras pymes en más de 205 millones de euros, con una línea de avales apoyada directamente por el Ayuntamiento de Madrid. Hemos lanzado nuevas líneas de apoyo al comercio, como son líneas de subvención al comercio, hostelería y mercados, eh, dinamización, digitalización, funcionamiento, ocupación de locales en mercados y apoyo al sector de la moda, que se suman a las dos que ya había existentes antes de que entráramos, mercados y dinamización del comercio de proximidad. Eh, aprovecho para felicitar al equipo de la edición de comercio y hostelería por el gran trabajo realizado durante todo este tiempo en este área. Vivimos en tiempos complicados de incertidumbre, con una alta tasa de inflación, subida de precios, de la energía, de las materias primas. ¿Qué puedo deciros a los que estáis aquí? Que sois representáis al sector comercial y hostelero y lo sufrís en vuestras propias carnes. Pero hay que decir que, desde la prudencia que implica la situación, sí podemos decir que Madrid ha crecido en el 2021 un 7,3%. Esto supone 2,2 puntos por encima más que España, que el paro se reduce también más que en España y que el empleo crece más y estamos en cifras récord. Y que, además, por primera vez somos la ciudad con más inversión en startups por encima de Barcelona. Que la marca Madrid está fortísima, más fuerte que nunca. Eh, Madrid está de moda, es algo que no lo decimos nosotros, lo dicen los inversores y yo creo que la gente que estáis aquí. Eh, bueno, que os movéis en distintos sectores y áreas, soy consciente de ello, del interés que hay por Madrid. Eh, y además esto queda reflejado en los rankings más importantes, ¿no? como que somos la ciudad con mejor calidad de vida, como dice el índice Mori, eh, muy prestigioso, la novena ciudad del mundo mejor para atraer inversiones, la mejor ciudad de congresos. Eh, estamos avanzando muchos puestos en. En el sector de turismo de compras, un sector de turismo de compras que tiene que ver muchísimo además con el eh, sector franquiciado, por algo también eh, los distritos donde más eh, franquicias hay en Centro de Salamanca, obviamente, y tiene que ver también con esto, con el turismo, y en este caso también con este turismo de compras. Y bueno, terminaré diciendo que creo que todo refleja que Madrid eh, es una ciudad que tiene grandes oportunidades. Y bueno, pues termino de nuevo ...dando las gracias y felicitando a Eduardo Varilla por su trabajo, por el trabajo de la asociación, que nos parece magnífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, delegado. Si ¿Hay algún, alguna petición de eh, información, alguna pregunta, José? Sí, ahí al fondo hay una pregunta. Buenos a todos. Quería saber el turismo, cuánto influye, aparte de los residentes de Madrid, en el aspecto comercial de, de la franquicia. Sí, sí Eduardo. ¿Es para mí? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el, lo que tiene, primero, decía el consejero, es decir, yo creo que venir a una ciudad como es Madrid es, es muy importante, pero ya no solo para la gente que es de España en el resto de comunidades, sino porque es a la gente que viene desde el extranjero. Por eso yo creo que desde la propia comunidad, desde el ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo y los datos los ha dicho el delegado de economía, y no va a cambiarle ni una coma. Es decir, claro está la importancia que tiene Madrid desde ese punto de vista. ¿Qué ventaja tiene para el turismo la, el mundo de la franquicia? Pues que es un sistema global, que decir que cuando alguien viene a España eh, tiene muy claro que muchos de los conceptos los tiene en su país y que incluso que hay conceptos de su país que ya los tienen en España, con lo cual, lógicamente, eso, quieras o no, crea un, un, una especie de, de circuito muy importante y todo en la misma línea. ¿no? Es decir, si yo veo una tienda o un producto o un servicio que triunfa en Londres o triunfa en Singapur o triunfa en, en Sydney y me traigo 48 horas y voy a una ciudad como Madrid y la encuentro, pues, pues bueno, pues no sé, en el fondo es un poco marca, marca país, ¿no? Y eso es la gran ventaja que tiene eh, en este aspecto el, 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 la marca de la franquicia. Cada día en el sector de... de turismo en el sector de hotelero, por ejemplo, yo no conozco mucho, pero sí lo veo, lo conozco como particular, las grandes cadenas de hoteleras están cada día más instalándose en Madrid y hoteles de cinco, de cinco estrellas de gran lujo, con lo cual el nivel medio del visitante de, que, que viene a, nuestro, a nuestra ciudad pues es de un nivel, de alto nivel, en principio, y que está muy dirigido a, a ver estos temas, ¿no? Y tiene un abanico de posibilidades muy grande, porque lógicamente conoce muchos productos o servicios que ahí está. ¿no? Otra cosa que es el gran reto que tiene el franquiciado de la o el máster franquiciado de la marca de un país extranjero en España es que ese turismo cuando vaya a su, a su local le dé el mismo calidad a producto y servicio que lo tiene y lo tiene mentalizado en su producto en origen. Es decir, lo que sería un error sería que viniera a un país, por ejemplo en este caso Madrid, y no le diera la calidad de producto o servicio que tiene en su país de origen, porque al final estaríamos distorsionando el, el concepto. Por eso es uno de las grandes debilidad, no debilidades, pero sí sensibilidades que tiene nuestro sistema. ¿no? Pues si nadie tiene nada más que, que añadir, estamos por terminar esta rueda de prensa y empezamos enseguida de todas formas con las distintas ponencias. Gracias a Eduardo, Miguel Ángel, Juan bueno, Alberto y Concha. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Bueno ahora en continuación está la segunda parte que vamos a esperar porque evidentemente estaba pensado que llegaran a las once menos cuarto por tema de seguridad y hasta las once. Y entonces tenemos diez minutos, un cuarto de hora, si os parece. Tenemos café, podemos tomarnos un cafecito ahí esperando a, a esta zona y agradecer la presencia tanto de Concha como de Miguel Ángel. Y vamos a ver si somos capaces de retenerla, a Miguel Ángel, hasta las 11 para que inaugure la mesa redonda eh, que a continuación vamos a tener. Con lo cual, os, os pido un poco de paciencia, un cafecito, que, todo, que a todos nos viene bien. Y a las 11 en punto, si os parece, empezamos la segunda. Eh, inaugurará, Miguel Ángel, la, la mesa redonda con todas las marcas y con la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.